Yo quiero cantarle al mío, gracias por su amanecer. En su suelo vi la luz y me está viendo crecer. Todo el mundo puede ver en cualquier lugar belleza. El alma nos ha enseñado a apreciar desierto. Quiero cantarle a mi gente, a mi cielo y a mi mar, a tristes anocheceres y a un alegre despertar. Ensenada es el lugar donde nací ayer. El destino caprichoso me dirá el mañana. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. ¿Quieres ver nuestra programación las 24 horas en vivo? Visita nuestra página web, donde podrás encontrar toda la información y más al alcance de un clic. ¡Mantente actualizado! Encuentra noticias, notas y toda nuestra programación en www.cnrnoticias.tv.
Toda la información y más al alcance de un clic. Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, zona centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz. Ecomuebles ya está en Ensenada. Conoce la gran variedad de muebles para oficina. Contamos con zona gamer, ecomuebles.mx, comodidad ilimitada, mobiliario y estilo de vida. Visítanos en Avenida Reforma 142, local 1, o llama al 646-596-2311, ecomuebles.mx. El día de hoy nos invitaron a Cumbre 400, un restaurante donde podrás disfrutar de platillos riquísimos con una vista espectacular. Un cálido recibimiento por parte del personal, bandejas llenas de comida, mesas repletas de gente, no me hicieron dudar de que la experiencia en este lugar sería increíble. Lo que realmente me sorprendió fue la gran variedad de platillos a elegir, desde guisados como machaquita, rajas, mole, caldos como pozole, menudo, y unos ricos taquitos de birria así como de pescado que puedes prepararlos como a ti si te antoja. Y es que por supuesto no podían faltar las tortillitas de maíz recién hechas a mano. ¿Y qué es un buen desayuno sin un buen omelette? Aquí te lo preparan en el momento con 8 diferentes ingredientes a elegir. Sean bienvenidos también a la zona de pizzas, una buena porción de queso e ingredientes con una masa delgada que personalmente me encantaron. Oye, Cristian, ¿y con qué puedo acompañar mis platillos? Pues claro que no puede faltar las aguas frescas naturales con los típicos sabores mexicanos. Yo aquí ya me pedí un poquito de fruta fresca y algunos guisados para comer. Y ahora sí, a disfrutar. Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto esta tarde de lunes 12 de diciembre de 2022. Mi nombre es Jorge Díaz. Bienvenidos a su programa Lánzate. Estamos transmitiendo en vivo desde el foro 5 de CNR, canal 73, a través de la empresa de cable Easy en Baja California. Saludo con mucho gusto, Santiago. ¿Cómo estás? A usted que nos ve frente a su televisor, frente a su pantalla, gracias. Muy buena tarde. Cuídese mucho. Está lloviendo. No salga. Está haciendo frío. Si tiene la oportunidad de tomar cafecito, chocolate con panecito así chopeado, excelente, muy bien. Y también a las personas que nos siguen en las redes sociales, gracias, muy buenas tardes. A mis compañeros que se encuentran en Mexicali, en Tecate, en Tijuana, en Playa de Rosarito, allá en producción, allá con nuestro director Mario Rivera, un saludo para ti, mi estimado Mario, buen inicio de semana para todos. Y empezamos con la información. Pues ustedes ya bien saben que el día de hoy se suspendieron las clases. Al día de ayer enviaron un boletín por parte del gobierno del estado de Baja California donde se suspenden las clases en Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada por motivo de las lluvias. Pues bien, ayer por la tarde noche recibo una llamada donde en la calle Bronce y Nueva Rosita, creo, no recuerdo bien el nombre, pero es precisamente cerca de la calle Bronce y una calle que comunica a la colonia Revolución. Pues hay que recordar que ahí hay cauces de arroyos y por motivo de la basura, pues empezó a meterse el agua en 5 casas. Me di una vuelta ayer por la noche y con esto comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Para CNR, canal 73 en el estado de Baja California, me encuentro en Ensenada y después de haberse dado este anuncio con respecto a la lluvia en la zona costa del estado de Baja California, pues en Ensenada, en una parte donde ahorita 2 personas afectadas en su propiedad, en sus domicilios, van a platicar conmigo. Acabo de tener una llamada telefónica con el director de Protección Civil, Julio Obregón, de Protección Civil Municipal, y está una persona aquí conmigo. Sí, no sé si quiere que lo tome a cuadros. Sí, o sea, sí. ¿Sí? Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Ramón Sevilla Barca. Adelante, ¿qué es lo que está pasando? ¿En dónde estamos para que aquí estamos en la avenida es Bronce y Río Bravo, 618. 618 Río Bravo. Con Puente Cuije. Ajá. Lo que pasa es que se tapó el arroyo aquí atrás.
hay mucha basura y todo eso. Entonces, sí, el lago buscó por dónde salir e invadió ya de la... ¿Sí? Invadió desde allá de la segunda, tercera casa de allá para acá. Ajá. Y ya lleva como hasta la... Aquí hay otra damita como también por este lado. Como cuatro casas más adelante, si ¿no? Se acerca aquí. Sí. ¿Cuántas casas son las que también lleva afectado? Allá ya lleva... Ya van como unos... como cuatro casas. ¿Cuatro? ¿También en su domicilio? Sí. Ajá. Es la misma dirección casi todo aquí. ¿Esto no se había dado o no, no, no había pasado. Digo, porque... aparte de que no llueve, entendemos. No, pero cuando llovía pasaba el arroyo por allá. Ajá. Estaba desensolvado. Ah, ok. Ah, ahorita ya no. Ahorita está todo lleno de basura, basura que el agua buscó dónde salir. Claro, se taponió y se necesita que vengan a limpiar, porque limpiaron del arroyo hacia allá. Del puente de la Bronce hacia el arroyo de la Munguía. Pero acá siempre nos tienen olvidados. Ah, ok. No, no le dieron a limpiar. Ahorita ya hay afectación en su todo, domicilio. Mira, todo mira. Ahí ya está. Igual también no se puede ya meter uno para adentro. ¿A su cuarto ya no se puede meter? Sí, ya no se puede meter ya. ¿Tiene familia usted? Sí, tengo tres niñas chiquitas y pues no se pueden ni salir. Ahorita, pues, la parte del arroyo, todo eso, pues me inundó todo el cuarto de la parte de atrás. No, y estos cuates ya no pueden entrar ni salir nadie, mira. Aquí en esta parte tampoco ya. Ya, de esa casa que está ahí, todo el agua está de acá desde arriba. Desde ahí está ahí. Sí. ¿Cuál sería el llamado? Pues que nos vinieran a limpiar ahí porque... Esa, si sigue lloviendo hacia esta magnitud, pues quién sabe qué vaya a pasar. Ya tumbó la puerta de la casa de aquel lado del agua. Allá de aquel lado, sí, por hacer la presión, porque hay una construcción allá atrás que no se alcanza a percibir. Una de las cosas que yo, al hablar con Julio Obregón, quien es el director, si quieren nos metemos un poquito, que es el director de Protección Civil, me indica que no ha habido un reporte. Es importante también que hagan el reporte al 911. No había pasado, nada de eso. Ajá, van a hacer el reporte, entonces ahorita Julio está viendo la transmisión, le vamos a pedir a Julio, le vamos a pedir por favor también a NICTE de Comunicación Social del Ayuntamiento para que vengan y se den una vuelta aquí para que ya sea la dirección de bomberos. Sí, es recomendable porque así pues, es. Te digo, va a seguir lloviendo toda la noche. Toda la noche, está pronosticado mañana también, ¿no? Domingo y lunes. ¿Te imaginas cómo va a crecer todo eso más? Es correcto. Está poquito y ya al rato que venga a llover más recio, pues va a ser la... El acabó. ¿Qué van a hacer? De madera y todo eso. ¿Qué van a hacer ustedes y sus tres hijos? ¿Tienen dónde irse o...? Pues voy a ir a quedarme en la casa de mi hermana porque aquí ya no se puede, ya no me puedo quedar en el cuarto ya. ¿Está hasta dónde le llega el agua en el cuarto? Pues ya yo creo que ya rebasó. No, ya invadió. Ya rebasó, todo. Ya invadió todo lo... O sea, ya está completamente... Sí, ya. Cuando yo estaba tomando las fotos, estaba ya el agua todo hasta arriba. Sí, hasta ya. Ah, okay. Yo creo que ya hasta se metió el agua para adentro. Ok, bueno, pues está el llamado, ¿verdad? Sí, claro. Y le vamos a mandar también la solicitud al secretario del presidente Armando Ayala, que seguramente se lo van a estar viendo en estos momentos. Muchas gracias a los gracias dos. A ti. Y de nueva cuenta la dirección, por favor. Es Avenida Río Bravo, número 618, Colonia Piedras Negras. Ajá, un teléfono, se pueden comunicar con usted, por favor. Es 646-226-7623. Lo repetimos. 646-226-7623, Ramón. Así es, Ramón. Bueno, ahí lo tienen, esto es en Ensenada, en la colonia Piedras Negras, ahí es Avenida Río Bravo, gracias a las personas que nos llamaron. Katy Razo, un saludo, pues no tiren basura, gente, ya ven lo que pasa, necesita que no tiren basura y que le den mantenimiento, es correcto, coincido, exacto. Estuve hoy también en la presa, y no sé si me da la oportunidad, Santiago, de pasar esto de la presa, hay un muy bajo nivel. Esto es en la calle Allende, en la presa Emilio López Zamora. Vamos a esta nota y regresamos. Y la verdad, me llamó la atención porque ya el vaso de la presa, hay que recordar que esto por ahí pasa una vialidad que conecta Villas del Prado 1 y 2 y prácticamente está ya invadieron ahí. Vamos a ver esta nota. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días o tardes, ya en este día lunes 12 de diciembre desde Ensenada, Baja California. Pues me encuentro en la calle Allende, esta calle es la que comunica a Villas del Prado 1, 2, Los Encinos, bueno, una gran cantidad de casas. Y estoy aquí porque, pues, ustedes se dieron cuenta que estuvo lloviendo, vine a constatar qué tanto había sido, pues, el que llegara o recibiera agua a la presa, el vaso a la presa. Y estoy en una de las orillas
en donde nos podemos percatar que pues ya la invasión a una zona federal por medio de la construcción de estas viviendas, negocios, pues poco a poco le van ganando ya el terreno a lo que es el vaso de la presa, al grado tal que incluso ya se pusieron a quemar esa área, como para que seguramente van a seguir invadiendo, van a seguir construyendo. Y me llama la atención porque incluso, no sé si hay medidores de luz también, le están dando luz, y es un tema que tiene que ver con agua, esa dependencia federal, que por años han estado contaminando con drenaje, con basura, con todo esto que le estoy mostrando a ustedes, y la autoridad federal no ha hecho absolutamente nada. Decía en una ocasión el delegado federal único en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, que si quería el presidente municipal solicitara para el presidente se hiciera cargo de la presa, pero aquí es importante, ya es tanta la invasión que se está generando que incluso por ahí hay hasta una empresa de construcción o de ferretería, de materiales, de venta de materiales, que ya invadió, que ya usted se está dando cuenta aquí la gran cantidad de terreno que ya han estado invadiendo, y pues aquí prácticamente usted puede hacer y deshacer y nadie le va a decir nada porque no hay una autoridad que realmente aplique la ley. Sabemos que es una zona de riesgo porque pues es un vaso de la presa. Años atrás me tocó venir a grabar y todo esto estaba lleno de agua, pero pues así es, esto es el México. Y este es el Ensenada y este es el Baja California que tenemos, en donde en ocasiones vemos que pues no pasa nada, nunca sucede nada y las cosas ahí están y poco a poco se va llenando de este lado de la presa, pues de casas, de invasiones. Al cabo no sucede absolutamente nada en Ensenada, no hay una autoridad capaz que realmente venga y ponga orden en esta situación. Ahorita me voy a dirigir al vaso, a la cortina de la presa, de ahí voy a hacer una segunda grabación, una segunda transmisión, pero es esto, aquí un claro ejemplo del funcionario de adorno en esta parte. Para CNR, Canal 73 y Lánzate, Jorge Díaz, desde la presa Emilio López Zamora en Ensenada, donde la impunidad es prácticamente el acta de nacimiento, el apellido del acta de nacimiento aquí de esta ciudad. Gracias. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El agua es vida y es nuestra mejor inversión para cuidar a quienes más amamos. Y desde el gobierno del estado trabajamos con el corazón por delante para garantizar el suministro como un derecho de todas y todos. Te invitamos a utilizar cubeta en lugar de manguera para lavar tu auto, tomar baños cortos, revisar que tu hogar no presente fugas, protege el agua y mejora nuestra calidad de vida. Es nuestro futuro. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe: ¿cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, Zona Centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz. Ecomuebles ya está en Ensenada,
Conoce la gran variedad de muebles para oficina. Contamos con Zona Gamer, Ecomuebles.mx, comodidad ilimitada, mobiliario y estilo de vida. Visítanos en Avenida Reforma 142, local 1, o llama al 646-596-2311, Ecomuebles.mx. Gracias por continuar con nosotros. Pues bien, agradezco y tengo en la línea telefónica al titular de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, SIDUR, ahora le atiné porque aquí lo estoy leyendo, el ingeniero Arturo Espinosa Jaramillo, quien sé que trae una agenda muy apretada, y le quiero yo agradecer que nos obsequie unos pocos minutos de su valioso tiempo para informar a la sociedad. Ojalá que tenga la oportunidad después, como en otras ocasiones nos la ha otorgado, en los recorridos que hemos hecho en la construcción del nodo vial El Gallo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Jorge Díaz de Lánzate. Y no quiero pues perder tiempo, porque sé que tiene una entrevista enseguida. Y gracias de antemano de nueva cuenta por dedicarle unos minutos a este medio. ¿En qué proporción el programa estatal de vivienda que recién se anunció y se firmó con empresarios en ese sentido, se resolverá las necesidades de vivienda en Baja California? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Gracias por darnos este tiempo de poder anunciar. Mira, al final de cuentas, la vivienda ocupa, ¿quién lo ocupa? ¿Quién la use, ¿no? Entonces, es súper importante estarlo dando a conocer al mayor personas de Baja California que estén a la mano contigo, que nos ayuden a estarlo repitiendo. Es un programa muy ambicioso, el programa parte del Plan Estatal de Desarrollo. Arranca el Plan Estatal de Desarrollo, recibimos muchos comentarios referente a la problemática de la vivienda, lo analizamos con personal que realmente tiene experiencia habiendo trabajado en Manobras, en Sedatu, en Ciudad de México con su área de vivienda que también tienen tan importante. Y ahí partimos a un diagnóstico y una necesidad que a veces dice, bueno, pues ¿qué tanto haces? Y se ve claramente que existe una necesidad muy importante de vivienda. Pero sobre todo, Jorge, para personas o familias que reciben menos de 18,000 pesos al mes, no existe más en California una oferta continua, formal e inclusive no la existe realmente para ellos. De manera formal me quiero referir, es bien importante esa parte, que luego nuestras familias californianas o que vienen a querer vivir aquí, aportar su esfuerzo, pues que no tienen dónde llegar. ¿Por qué? Porque no hay, vuelvo a insistir, vivienda de menos de 950,000 pesos, que se refiere a personas que tienen un ingreso abajo de 18,000 pesos como familia. Y eso es lo que el gobierno del estado se va a enfocar y se está enfocando con este programa estatal de vivienda. Y quiero ver que la gente lo entendamos, que son en partes, ¿no? Primero salimos con el Plan Estatal de Desarrollo, luego con nuestro programa estatal de vivienda, ahí hacemos diagnósticos y aportamos herramientas o definimos cómo le vamos a hacer. Y cómo es la primera parte de ahorita de esto, es poner a disposición de los desarrolladores que cumplan con vivienda de menos de 950,000 pesos y que venga mezclada con vivienda de un costo final de 650,000 pesos para que puedan tener un ingreso a la exención de pagos, que no paguen, por ejemplo, un registro público de la propiedad, que no paguen un derecho de agua, que no paguen algún trámite con la propia SIDUR o que no paguen con algún trámite de la Secretaría de Hacienda del Estado. Y eso ¿qué hace? Les ayuda a ellos, a los desarrolladores, a que puedan ahora sí ofertar esta vivienda. Y como comentabas, estamos trabajando con esto que ya se publicó de manera formal, lo hicimos en el diario, en el periódico oficial, se pusieron lineamientos y ya tengo aquí a mi mano, firmamos la semana pasada
cinco certificados que le llamamos para desarrolladores que puedan ofertar vivienda de menos de 950 mil pesos, y vuelvo a insistir, mezclada con vivienda de 650 mil pesos para que personas que ganan inclusive 12 mil pesos al mes puedan accesar, ya sea por medio de Infonavit, si son derechohabientes, o con un crédito bancario, porque estos desarrollos están totalmente con sus permisos completos. Tienen posibilidades de agua, de drenaje, de acceso, áreas pavimentadas, las áreas verdes que corresponden, todo eso es lo que estamos buscando que se hagan. Y de estos tenemos 10, 5, 6 inclusive ya tienen certificado, y otros 4 que están pendientes. Y ahí va, y ahí llevamos uno para tus radioescuchas y gracias, que te ves bien para Ensenada, ¿no? Ahí viene uno por ahí de una persona muy seria, se llama En Casa, la empresa, de ahí, ahí mismo en Ensenada, ¿no? En Lomas del Campanario. Ya está en proceso ese proyecto. Ingeniero, tengo algunas preguntas, voy a ser muy breve, ya me conoce. Estos acuerdos con los ya escuché que le dio risada, los acuerdos con los que desarrollan vivienda, y esas acciones de construcción a gran escala, ¿cuántos empleos generarán? Y también, ¿cuántas viviendas se van a generar con el programa estatal de vivienda? ¿Y bajo qué esquemas? Porque tengo aquí la principal duda. Usted habla de dos montos de dinero, 650 y 950, pero nos hemos dado a la tarea o hemos conocido que en ocasiones el trabajador, que a través de un crédito en Infonavit, y que incluso si son viviendas recuperadas o es la construcción de nuevas viviendas, que son las preguntas, y si van a subir sobre este precio, porque luego el financiamiento se vuelve impagable. Se lo comento tal cual es mi percepción de lo que he escuchado, sí, claro, del propio trabajador. Adelante. Pues mira, claro que todo el tema siempre, este es el costo de la vivienda de arranque, ¿no? Podemos decir, este es el costo que si tú vas y preguntas a un desarrollador o una vivienda recuperada, como bien comentas, vale 750 mil, ni 600 ni 900, vamos a pensar, 750 mil pesos. Y si te, ya sea que te tengas que ir a un crédito bancario, tienes que aportar una parte de anticipo o de pago de enganche, y luego ya irte a intereses. Hay intereses bancarios que ahorita pueden andar hasta en un 12% anual, o puedes conseguir ojalá 10% anual. Y los intereses de Infonavit o los procesos de Infonavit son muy parecidos, ya ves que los cambió inclusive sus pagos a salarios mínimos, ya le quitó el famoso UMA. Entonces, creo que sí debemos de buscar cómo lograr que los trabajadores no le saquemos la vuelta a un crédito. Es un patrimonio, al final de cuentas. Con este esfuerzo también es importante, porque considerar que el Estado está aportándole a cada vivienda alrededor de entre 70 y 50 mil pesos. O sea, si en el mercado valía 1,100,000, estamos logrando la que la bajen a 950 mil pesos. Si valía 700, estamos logrando que baje a 650. Y es bien interesante también que esto lo estamos cruzando. Estamos buscando que exista vivienda de menos de 700, a 650 mil pesos, la verdad. Súper, súper importante. Este tema... ¿Con qué me alcanza? ¿Qué puedo yo comprar con esos montos en metros cuadrados de construcción? Y también un tema importante que nos ha tocado ver aquí en Ensenada, seguramente tal vez sea en menos proporción este tipo de situaciones que se tienen que dar con el que va y compra un patrimonio, como bien lo dice usted, y que después no son entregados los fraccionamientos a los ayuntamientos, luego no están hechas las plantas de tratamiento que se comprometen o bajo un esquema de un contrato en donde entran los permisos y que quedan como así exactamente, que a veces no hay alumbrado público o las vialidades no son las adecuadas. Esa parte cuidará el gobierno del Estado para no caer. Decía hace rato usted que son personas que se dedican a lo de la vivienda, pero que sean personas serias. ¿Estarán cuidando todos esos temas? Sí, mira, en la parte donde... En la parte donde certificamos el proyecto que sí va a ser viable a tener estas extensiones de pagos, ahí revisamos todo, ¿eh? Ahí revisamos la parte que sí tengan permiso, ahí revisamos que sí tengan todos los servicios, agua potable, drenaje, alumbrado público,
las vialidades de acceso. Ya que vemos que tienen todo eso, que no es nomás, te voy a poner estas, ayúdame, y por ahí hacen sus revolturas como siempre y se aprovechan de estas extensiones de pago. Las revisamos y ya que lo confirmamos, entonces ya firmamos un decreto, bueno, un certificado donde ya pueden ir ellos a moverse. Y sí, siendo bien claros, sí les vamos a dar seguimiento. Y luego estos también vamos a poner un sitio donde los van a poder estar revisando los trabajadores. Vamos a pasar circular un QR famoso donde te puedas dar, mira, estas zonas están certificadas, que tienen vivienda de menos de 950 mil pesos, este que tiene 600, y ya empiezan a buscarle los trabajadores. El chiste es que existan de estas viviendas alrededor de 50 mil viviendas durante los próximos 5 años, porque tenemos gente, mucho más gente que esa, pero no todas siempre quieren casa, ¿no? O sea, aunque luego se dice el casado casa quiere, pero bueno, a veces no tanto. Pero ahí vamos, mira, la verdad es que este esfuerzo es único en los últimos años, yo creo que aproximadamente 15 a 18 años que no se venía haciendo. Se nos va acumulando la olla express, y la idea es ya tener una salida, pues sales a buscar salida. Esto es mejorable, es ajustable, es recibir todas estas dudas que tenga, que a través de ti nos hagan presentar las gentes, y las vamos aclarando y vamos suavizando para que la gente sí le entre. Nunca va a ser mejor irse a comprar un lote rayado que no tiene, que tiene problemas de legales, que tiene problemas de servicios y que en un momento dado puede llegar hasta ser un fraude. Entonces, eso es lo que una de las partes que queremos ir evitando. Es una de las gran bondad que estoy yo viendo en la conformación del gabinete de la maestra Marina del Pilar. Y lo digo con mucho respeto hacia su persona, porque es de la parte que me encanta cuando entrevisto a un funcionario que nos habla así, tal cual, derechito, sin estar maquillando nada, y siempre nos hemos hablado así, ingeniero, gracias por ser tan claro. Y antes de concluir, agradecer este tiempo, ¿han contemplado fortalecer el tema de la vivienda vertical? Porque es cierto esto que usted dice, que a través de los medios o las personas que tengan dudas, pues empezar a canalizar, porque una de las cosas que yo destaco en esta administración es esa apertura a la información, que eso es lo que hay que, en lo personal como medio, sí destaco, porque a la persona, al ciudadano, a la sociedad, hay que tenerlo informado de una manera correcta. Claro, gracias Jorge. El tema es, hay tantos esquemas que estamos ya armando que hasta vamos a ingresar al gobierno, al Congreso, 20 predios del Estado para poner a disposición que se lleven a cabo estas viviendas también. Hasta eso. Estamos armando un proyecto también de vivienda para nuestros empleados de gobierno, ¿no? Toda la burocracia, sea sindicalizada o no, para que también tenga una mejor oferta, porque no tienen un sistema de vivienda, sino que vamos a conseguir, o estamos ya consiguiendo con los bancos, una mejor opción. Entonces, todo, estamos buscándole por muchos lados, y vas a ver que de alguna manera, y esto vuelvo a insistir, este programa es ajustable, las acciones se pueden volver a confirmar, buscar cuál es la mejor, que la gente no tenga tanta duda. Pero uno, número uno, son viviendas con todos los servicios y son legales. Y tienen un costo bastante accesible para nuestras familias de menos de 18 mil pesos al mes. Importante información, yo le quiero agradecer este enlace, sé que enseguida tendrá otro enlace con otro medio. Quiero agradecer al equipo, a Carlos, a las personas que han hecho posible este vínculo de comunicación, al propio Néstor de Comunicación Social del Gobierno. Y pues agradecer, espero pronto tener la oportunidad de saludarlo personalmente. Y le tengo una noticia, ¿qué cree? ¿Le digo? Ahí le va. Ya fui a la papelería y me compré unas tijeras para cuando se vaya a inaugurar el nodo vial del Gallo. Ya le vamos a abrir otra piernita, ya le vamos a abrir el sábado. Órale pues, ya dijo. Un saludo, ingeniero. Gracias, hasta luego. Es el ingeniero titular de Infraestructura, Desarrollo Urbano y de Reordenamiento Territorial, SIDUR, en donde acabamos de escuchar esta buena noticia que tiene que ver con los trabajadores que ganen menos de 18 mil pesos al mes y poderles ofertar una casa, y ya lo escuchó muy clarito, y cualquier duda, pues comuníquese con nosotros también para igual generar otra segunda entrevista para hablar a detalle de esto. Hacemos un breve corte y regresamos. ¡Ah!
El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como lo mejor en iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Les presento a Mónica. Ella ahorra hasta 21 mil litros al año, lavándose los dientes con solo un vaso de agua. Este es Juan Pablo. Él ahorra hasta 10 mil litros al año lavando su auto con una cubeta de agua. Así como Mónica y Juan Pablo, tú también cuida el agua. Pequeñas acciones hoy aseguran el agua de mañana. Cada gota cuenta. Baja California, Gobierno del Estado. El día de hoy nos invitaron a Cumbre 400, un restaurante donde podrás disfrutar de platillos riquísimos con una vista espectacular. Un cálido recibimiento por parte del personal, bandejas llenas de comida, mesas repletas de gente, no me hicieron dudar de que la experiencia en este lugar sería increíble. Lo que realmente me sorprendió fue la gran variedad de platillos a elegir, desde guisados como machaquita, rajas, mole, caldos como pozole, menudo, y unos ricos taquitos de birria así como de pescado que puedes prepararlos como a ti si te antoja. Y es que por supuesto no podían faltar las tortillitas de maíz recién hechas a mano. ¿Y qué es un buen desayuno sin un buen omelette? Aquí te lo preparan en el momento con 8 diferentes ingredientes a elegir. Sean bienvenidos también a la zona de pizzas, una buena porción de queso e ingredientes con una masa delgada que personalmente me encantaron. Oye, Cristian, ¿y con qué puedo acompañar mis platillos? Pues claro que no puede faltar las aguas frescas naturales con los típicos sabores mexicanos. Yo aquí ya me pedí un poquito de fruta fresca y algunos guisados para comer. Y ahora sí, a disfrutar. Salud. Bueno, regresamos. Pues bien, el día de hoy en un restaurante llamado Malay se dio el corte de listón de este encerrón 2022 que organiza y está al frente una estación de radio a nivel nacional como es el grupo Audiorama 101.1 Me Siento Súper. Ahí acudieron como invitados y cortaron el listón de este encerrón, donde el objetivo de este programa, que van a estar de a partir del día de hoy hasta el viernes, en la recolección de juguetes no bélicos, sin envoltura, que no lleven baterías, para niño y para niña, que es, no importa que sean de bajo costo, pero igual de lo que sea su voluntad, puede usted acudir a Malay, que se encuentra en el Boulevard Costero, y también pues acudieron el presidente municipal Armando Ayala y el director de Césped Alonso Centeno. Vamos al momento. No están bien calificados, pues sabes cuándo, ¿verdad? Así es. Felicidades, felicidades a todos. Muchísimas gracias al presidente municipal y doy la cordial bienvenida. Han hecho un super gran charrón 2022 que organiza 101.1 Audiorama. Sí, super 101.1 y por este importante evento que lo han realizado año con año y que hemos estado apoyándolos, y como dice aquí nuestro amigo presidente municipal, siempre lo hacemos del corazón, con el corazón por delante y todo, pero ahora
apoyando a las niñas y niños de Ensenada. Lo hacemos con toda la voluntad para que dibujar una sonrisa, ¿no? Bien decía el presidente, un pequeño detalle hace la diferencia en estas fechas que son de dar y también de recibir, pero los que tenemos la oportunidad de contribuir un poco, creo que es la oportunidad de estas fechas de hacerlo, ¿no? Y invito también a todos, la ciudadanía en general, que se sume a esta bonita causa y pues estaremos aquí apoyándolos en esta importante actividad. Muchísimas gracias, hay que dar una sonrisa, realmente los niños son el futuro de nuestra sociedad, son el futuro de los votantes y lo queremos ver así, el presente, el futuro, y pues muchísimas gracias a todos, no me resta más que agradecer a nombre del licenciado Gabriel Lima y de todo el staff, porque no solamente ahorita estoy yo aquí, Mariel estuvo, pero hay un staff muy grande que está trabajando y sobre todo también nuestros radioescuchas que son los que nos apoyan y nos ayudan a traer un regalo. Recuerden, es un regalo, un juguete no bélico, que no requiera baterías, porque como usted lo sabe, también las baterías están caritas. Sí, no y que no esté envuelto para llevar una recepción de juguetes para niños y para niñas. Así que muchísimas gracias, estaremos desde hoy y hasta el próximo viernes, desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. El viernes será el cierre a las 12 del mediodía. Pues apoyar. Está muy bien esos cuernitos de venado. Los cuernitos, cuando quieran, le regalo uno si quiere. Se los puedo prestar. Sí, estaría bien ponerle uno también. Y bueno, sin más preámbulos, quiero hacerles la invitación a ambos para que empiecen con su donación. De una vez. Para que empiecen, porque sabemos que es un día con mucho trabajo, como siempre, que hay que hablar. Entrevisando y mirando y aportando, ¿verdad? Moviendo todo. Y bailamos y quieren. Y muchas felicidades y pues que pasen felices fiestas en unión familiar, en compañía de sus seres queridos y hacer algo por los demás, por lo mínimo que sea, donde se construye comunidad y se hace ciudadanía. Muchas felicidades. Es un regalo de miles de pesos. No. Una pelota, una muñeca, hace la diferencia. Sí, bueno, gracias, Rodri, decirles que con todo el corazón estaremos aquí bien pendientes de la actividad y voy a invitar también a mis compañeros y compañeras de la FESTE a que se sumen a esta bonita actividad y que también den un aporte a su evento a él. Un granito de arena se va juntando en modroncito, como dicen, y no tenemos una meta oficial, pero el chiste es, piensen que cada juguete es una sorpresa, y con eso nos damos de por bien para otra. Y bueno, en este momento, agradeciendo nuevamente la presencia de nuestro alcalde, el licenciado Armando Ayala Robles, quien va a ser quien va a inaugurar nuestra caja de regalos con todos los juguetes que ha traído. Y pues bueno, son los primeros que están en nuestra caja. Ándale, una bicicleta también. Vimex, la bici diferente. Agradecemos unas palabras, licenciado. Licenciado Ayala, agradecemos unas palabras de su parte para nuestro encerrón. Pues nada más, esta es una muestra de que todos podemos hacer algo por los demás. Queremos que la gente se motive, políticos, empresarios, ciudadanía en lo general, que venga, haga su aportación. Y que ese cuarto aquí del encerrón, que es peligroso el encerrón, que dure mucho tiempo, por eso es bueno que se cumpla el meta lo más rápido, ¿verdad? Se llene de regalos y podamos nosotros contribuir. Tenemos muchas peticiones a través del DIF, que también le vamos a decir a Oralia que se sume para apoyar a muchos niños. Nos da mucho gusto que nos acompañen para que vean ustedes la cantidad de sonrisas que va a causar este programa. Muchas felicidades a Gabriel Lima, a todo el equipo de esta emisora, por el trabajo que está haciendo a la comunidad. No nada más todo es la ley del asadón de allá para acá. O sea, la empresa tiene una responsabilidad con la comunidad. Muchas felicidades.
Bueno, y ahora nos toca a nosotros, las compañeras y compañeros de CES, vamos a hacer la aportación. Si me detienen aquí un poquito el micrófono, María. Muchísimas gracias, el maestro Alonso Centeno Hernández, director general de CESPE Municipal. Y sigue, son 25 los juguetes que nos trajo el maestro Alonso Centeno, director de CESPE. Nuestra suma inaugural para el Encerrón 2022 son 30 juguetes en ese momento. 30 juguetes. ¡Ay! Me encanta que se esté moviendo. Que se esté moviendo ahí nuestro contador. Muchísimas gracias. Esta es la patadita de la buena suerte. ¡Wow! Muchísimas gracias. Pues agradecerle nueva cuenta, Mariela, a tener Edgar, el cheque partida que está por acá, a todas y todos los que están participando en esta bonita actividad. Gracias. Con el corazón por delante, sí, como dice nuestro gobernador, alcalde. Estamos apoyando aquí a las niñas y niños de Ensenada. ¿Puedes decirles? Bueno, un saludo y la verdad un agradecimiento por tomar en cuenta CNR Canal 73 y Lánzate por parte de esta estación de radio Grupo Audiorama a nivel nacional con la estación aquí en Ensenada 101.1, me siento súper, de FM. Gracias, Gabriel, gracias a Doris, a todos y cada uno de los que conforman, pues los locutores, conductores que van a estar desde, o están desde la mañana hasta la noche, de aquí hasta el viernes. Creo que el viernes a mediodía se dará por concluido. ¿Y cuándo se van a entregar estos juguetes? Van a entregarse el Día de Reyes, el día 6, a partir del día 6 de enero estarán llevando a cabo la entrega de mano en mano, no dárselas a una persona y que los distribuya, no. Se va a hacer todo una logística para llevar a cabo esta encomienda de darle a una sonrisa, una alegría a estos niños. Miren, estuve en el vado de la calle Octava con motivo de las lluvias, estuve en la presa y nos vamos a otro tema que tiene que ver precisamente por la falta de mantenimiento. Y sabemos que Conagua en Baja California, la cuenca península en Baja California de Conagua, pues desafortunadamente han llegado funcionarios que se dedican a todo menos a desempeñar su función como servidor público del gobierno federal. Vea en qué condiciones están los vados, pero también es una corresponsabilidad, una responsabilidad de nosotros como ciudadanos, porque se nos hace muy fácil contratar a alguien que te quiten el escombro o te lleven el cascajo o que te tiren la basura en los lechos o en los cauces de los arroyos, y esto genera esto que le voy a presentar a continuación. Esto fue grabado el día de ayer por la noche. ¿Qué tal, amigos? Ahora estamos en otro punto de la ciudad de Ensenada. Me encuentro en la calle Octava. Está el arroyo Ensenada. Hay una cinta de color amarillo en donde pues está indicando que no se puede pasar, pero por causas del viento pues no se puede distinguir de una manera clara, pero pues al llegar se va a dar cuenta, ahí en la esquina donde se va pasando un vehículo, ahí va pasando otro, es la calle Espinosa y calle Octava. Ahorita me encuentro en esta parte de la ciudad, en donde hay un arroyo, el arroyo Ensenada, y hay un vado que se utiliza para, pues por así, transitar, pero ahorita por motivo de la lluvia, pues prácticamente tenemos, pues que no se va a poder transitar porque subió el nivel del agua en este cauce del arroyo. Y quiero yo comentar algo muy importante. Por motivo de tanta cantidad de basura que se deposita en los cauces de los arroyos, estas son siendo arrastradas hasta esta parte. Por allá está una unidad de policía. También yo creo que está llevando a cabo esto de que se
se cierren el camino, el paso en estos vados, como es la calle Séptima, como es la calle Tercera, como es la calle Octava, en la 9 y en la 11 hay puente, en la calle Sexta hay puente, en la calle Juárez hay puente, en la cuarta, en la segunda, en la primera, pero en estas tres vados, en esas tres calles, como lo estoy indicando, que es la Séptima, la Octava, la Tercera, pues va a ser imposible pasar porque pues está subiendo nivel y usted se puede dar cuenta que no está corriendo de una manera normal y ya se encharcó aquí. Uno, porque no se le ha dado mantenimiento al cauce de este arroyo, hay mucha maleza, hay muchas llantas, basura, y ahí lo puede dar cuenta, miren, todo este cordón que usted está viendo a la orilla de donde es el cauce del arroyo, no es otra cosa más que basura, son plásticos, son bolsas, hay por allá llantas. Entonces la recomendación es que no utilice los cauces de los arroyos aquí en Ensenada, donde estamos transmitiendo en vivo, está lloviendo en estos momentos. También decirles que mañana ya la Secretaría de Educación, a través del Gobierno del Estado, por medio de un boletín que envió a las redes sociales, no se tendrán clases en toda la zona costa del estado de Baja California. Me estoy refiriendo a lo que es Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada, San Quintín, desconocemos si tengan ahorita esta afectación por motivo de la lluvia, eso es lo que no podemos saber. Antes de concluir y pasarles el siguiente video donde fui a la presa Emilio López Zamora el día de hoy durante la mañana, Magdalena HR nos dice, qué bonita iniciativa de esa radio. Así es, Jesús Pablo Castro dice, referente a la gente que tiene invadida la presa, quiten a esa gente ladina y cochina, es una burla lo que hacen, una porquería, una porquedad. Vamos, ¿cómo se encuentra el nivel del agua en la presa? Aquí se lo demuestro. Amigos, ya me encuentro aquí pues en una orilla de la cortina de la presa Emilio López Zamora en Ensenada, y se pueden dar cuenta ustedes el nivel de agua que ha alcanzado después de esta lluvia. Eso es lo que tenemos ahorita, a ver, ahí es lo que tenemos ahorita por captación de agua de lluvia en esta presa Emilio López Zamora. Es muy poca, si se fijan, y pues ahí lo podemos constatar. Esto es por este lado, por la parte interna de la presa. Ahorita me voy a cruzar y ahorita que me cruce vamos a ver al otro lado de la cortina, que por cierto, pues como no hay nada de agua como para que origine la apertura de una de las compuertas, pues ahí se puede dar cuenta usted que pues es muy poco los milímetros de agua que se han generado aquí en Ensenada, Baja California. Estoy caminando aquí sobre la cortina de la presa y esto es lo que se ha captado por la cuestión de la lluvia. Se puede dar cuenta muy poca agua, y también nos pudimos dar cuenta que pues se está invadiendo esta presa. Nadie le interesa realizar la limpieza, el desasolve de la presa Emilio López Zamora. Ahí lo podemos ver, prácticamente está en unos niveles muy, pero muy bajos aquí en Ensenada, Baja California. Bueno, y de esta manera damos por terminado el programa del día de hoy. Recordarle, continúe en la programación de CNR Canal 73. Decirle que de 7 a 9 está el noticiero regional. Gracias, Santiago. Un saludo. Cuídese mucho, abríguese bien. Está lloviendo, está haciendo frío. Cuídese de los cambios de clima y que no vaya a enfermarse. Mi nombre es Jorge Díaz. Nos vemos el miércoles de 5 a 7. Hasta entonces.